Bueno, agradezco a Coparmex por la invitación, agradezco a los integrantes de Coparmex. Sí, algo muy importante en este ejercicio que estamos haciendo es hablar como ciudadano. Quiero hablar como ciudadano. El ejercicio del 3x3 que implementó Coparmex, yo creo que de transparencia es muy bueno. Los que estamos aquí es porque lo estamos llevando a cabo. Pero también tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos ya no creen en los políticos. Los ciudadanos no creen en nuestras propuestas. ¿Sí? Los ciudadanos están fastidiados de las campañas electorales. Yo invito a mis compañeras y a mis compañeros, ¿sí?, a que realmente se lleven a cabo las propuestas, a que realmente cumplamos lo que estamos llevando en las caminatas que hacemos día a día, en la información que subimos a las redes sociales. Como existe la transparencia del 3 de 3, que exista una transparencia de las propuestas. Que lo que proponemos para los jóvenes, para las mujeres, para los empresarios, para los campesinos, realmente lo llevemos a cabo. Que recuperemos la confianza de las y los irapuatenses como políticos activos, los que lleguen, que recuperemos esa confianza, que la ciudadanía vuelva a creer en los políticos, vuelva a creer en los gobiernos municipales, estatales y federales. Y ese compromiso nada más lo podemos hacer nosotros, compañeras y compañeros. Gracias.